El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha vuelto a sentarse en el hormiguero. El político del Partido Popular protagonizaba una nueva entrevista con Pablo Motos en la que, evidentemente, no faltaron las críticas al gobierno de Pedro Sánchez. Pero también hubo tiempo para preguntas más distendidas con Trancas y Barrancas, las hormigas del programa. En esa última parte de la entrevista, el alcalde fue preguntado por algunos aspectos de su vida más personal, que ahora comparte con su mujer Teresa Urquijo, de 28 años. La pareja contrajo matrimonio hace apenas unos meses en una mediática boda. Uno de los comentarios sobre su relación ha dado mucho de qué hablar en las redes, donde muchos internautas han criticado con dureza al alcalde de Madrid. En concreto, Almeida fue preguntado por el último detalle romántico hacia su esposa. Su respuesta, polémica y anticuada. El último detalle romántico que me hizo pensar es... una tontería, lo de la romántico. En casa, no es muy grande nuestra casa, entonces no tenemos mucho espacio. Entonces tenemos un tendedero de esos que colocamos en medio de la cocina, ¿no? Sí. Y entonces a Teresa Cao no le gusta demasiado tampoco, ni a mí y tal. Total, que el otro día dije, voy a quitarlo y que se lleve la sorpresa para cuando llegue a casa de que no tenemos la ropa tendida en medio del este. Total, que lo quito. Sí, es que es increíble. Lo quito, fíjate, ¿eh? Bueno, oye, también, ¿eh? No, lo que no, romántico no es un nivel. Puede ser enviar flores, regalar un libro o... recogido, hacer cosas que ya nunca esperaría que tú hicieras. Bueno, hasta tal punto que no esperaba que lo hiciera, que su reacción fue... ¿Te sientes culpable por algo? ¿Cómo que me siento culpable? O sea, lo he hecho pensando en ti y digo... Dime en comentarios qué piensas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo...